porque muchas veces las personas van a consulta con el otorrino o con el cirujano plástico para valorarse una rinoplastia y en su mente tienen una idea que es imposible para el cirujano ver a través de su mente, ¿no? En su mente tienen una idea de cómo les gustaría ellos quedar. ¿Por qué? Porque vieron una imagen, vieron una fotografía en internet, vieron o conocen a una persona famosa en internet que tiene tal nariz y dicen, ah, esa nariz seguramente en mi cara se vería, pero súper bien. O tienen un familiar que tiene una nariz que a ellos les gusta, entonces vienen con esa idea, una idea en la mente ya preestablecida con el cirujano para que diga, yo quiero modificar mi nariz, la forma, pero quiero quedar como tal persona, ¿no? Entonces, es muy difícil como cirujano tratar de ver a través de la mente del paciente y saber exactamente qué quiere. Ahí nos basamos mucho en la valoración que hacemos. En la valoración que hacemos siempre tratamos de descubrir qué es lo que el paciente está buscando, qué es lo que quiere, o tratar de traducir lo que el paciente refiere que quiere, traducirlo a las posibilidades que tenemos como cirujanos. Y es donde descubrimos más o menos qué es lo que busca el paciente, qué es lo que quiere, cuál es su ideal, pero también lo confrontamos con las posibilidades reales que tenemos en cada nariz de cada paciente, ¿no? Sabes que tu idea es esta, tu idea de nariz es esta, el ideal para ti es esto, pero yo como cirujano, revisando tu caso, viendo tu nariz a detalle, conociendo tus antecedentes médicos, yo te puedo decir, sabes que podemos hacer algo como esto, es lo que factible se puede hacer, es lo que yo posiblemente puedo hacer en el quirófano, cambiar la forma de tu nariz de esta manera, ¿es para ti adecuado o no es?